Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagrin. Vamos a tener un nuevo episodio de Motorsport Manager. Un gran juego, o sea, muy gran juego. Les voy a mostrar desde el inicio, ya empieza el juego recién ahora. Tuvimos una carrera anteriormente que no la terminamos. Que la verdad a lo mismo no tiene nada importante, o sea, no influye nada. Y este es nuestro equipo. Teníamos a él como cabecera, pero lo cambié y lo puse por este joven que tiene más talento y dejé al otro. Este es el equipo que tenemos y estos son los correos donde nos llegan todas las asistencias. Esta es la satisfacción de la empresa, o sea, si nos tiene satisfacción o no. Estos son las estadísticas de los jugadores, o sea, del jugador, mejor dicho, o sea, las mías. La C es que es donde mejoraremos las cosas de los autos y todo esto. Pero ya los vimos. El personal. Y ya tiene aumento el punto de rendimiento. Entonces, estos chicos obtienen habilidades con el tiempo, ¿ok? Entonces, para buscar nuevas personas, estos son las finanzas, los patrocinios que ya los tenemos. Esto es la clasificación, que no es tan importante por ahora porque no somos una compañía muy grande. Entonces vamos a ir un poco a las mejoras de las piezas. Y yo creo que aquí esto es clave. Esto es clave, 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 muy clave. Tenemos las piezas originales, que son estas. Y tenemos las piezas instaladas, que acá las podemos ver si se dan cuenta. O sea, están instaladas estas, que son 150. Y aquí está instalada esta mejor pieza y esta es una peor pieza, si se dan cuenta. Igual lo mismo acá, una mejor pieza, una peor pieza. Entonces, los autos no tienen o no son la gran cosa. Entonces, vamos a empezar a desarrollar, yo creo que un motor, diría yo, creo yo. Un motor. Y acá al costado derecho tenemos esto que está acá, que es lo muy importante de resaltar. Este es el rendimiento en velocidad, ojo. Esto también me da rendimiento en velocidad y esto me da en fiabilidad. La fiabilidad viene a ser lo que hace que el motor dure más tiempo, ¿ok? Eso es lo que hace la fiabilidad. Entonces, nivel de riesgo 1. ¿Ok? Eso nos da velocidad. Esto nos da velocidad también. Entonces, podría irme por eso o podría irme por fiabilidad. Pero voy a irme por esto que me da un poco más de velocidad. Y lo voy a ir a fabricar. Sí, confirmar. Fabricar me costó 1,5 millones de dólares. Porque yo elegí dólares. Y te demora 13 días en construcciones, o sea, en construirlos. Y acá yo puedo, que esto es muy, muy, muy importante, o sea, es completar las mejoras de mis autos, por decirlo así, ¿ok? Entonces yo puedo poner autocompletar. Y él va a elegir, obviamente, las piezas claves, o sea, como por ejemplo esta que la está mejorando. Esta que la está mejorando. Esta que no la está mejorando, pero la tiene que mejorar para que se iguale. Y esta igual lo mismo que no la está mejorando. Pero si se dan cuenta, eligió una pieza de cada auto. Entonces lo voy a hacer automático porque me gusta un poco cómo lo está pensando. El alerón se está a centrar en el alerón y en el alerón trasero, delantero y trasero. Ojo. 12 días después de la carrera, 250 días después de la carrera. O sea, fíjense. Entonces, aquí yo lo voy a poner en la mitad porque quiero que termine primero de esto. Más que el rendimiento original, quiero que mejore la fiabilidad, que viene a ser la duración de la pieza. Para mí, por lo menos, es más importante la duración después del rendimiento. Una vez que tiene una buena, o sea, una vez que dura bastante, ya podemos
mejorarlo, por decir así, ¿no? Y eso, ¿no? Se tiene 2 estrellas y me pagan por 10 carreras 400.000 y me pagan aquí. Ah, por carrera y son 10. Bueno, me conviene esto. Entonces, es mucho más plata. Lo vas a seguir pasando los días. Van a haber carreras que se van a simular porque son obviamente otras carreras y se dan cuenta World Motorsport, que aún nosotros no entramos a eso, que son las carreras mundiales. Cuando digo mundiales es mundiales, o sea, que participan todos los tipos, o sea, son realmente expertos en ello. Voy a subir un poco la voz, el sonido de mi voz porque no se escucha abajo. Y eso, pero vamos, nosotros no participamos en eso todavía, así que da lo mismo. Entonces aquí nos va a dar, y acabamos de fabricar nuestra primera pieza, la fiabilidad 80%, pieza anterior rendimiento 96%. Entonces tenemos esa pieza. Dirán, pero Shai, ¿por qué vas a gastar más plata? Bueno, voy a gastar más plata. ¿Por qué voy a gastar más plata? Porque quiero crear una mejor pieza. Ahora puedo combinar dos piezas diferentes. Una que me da fiabilidad y la otra que me da mejora de velocidad. Actualmente tiene esto, pero con esto tiene mucho más. Y con esto no, si se dan cuenta. ¿Ok? Esto, nivel de riesgo 1. Sí. Pero bueno, es parte de la matriz, creo yo. Entonces lo voy a fabricar. Sí, lo voy a fabricar. Me va a costar mucha plata, pero me va a servir. Nosotros estamos mejorando este motor, ¿ok? Pero como yo voy a instalar un motor nuevo, porque voy a instalar un motor nuevo, que probablemente sea a el más joven, que es él, que yo es como mi preferido, por decirlo así. Le voy a dar esto que dice probabilidad de infracción baja. ¿Okay? Tiene probabilidades bajas de que cause infracción. Tiene alguna probabilidad, pero muy baja. Y voy a mejorar en mis piezas. Obviamente voy a elegir el cambio de este motor, por lo menos de este motor, a este motor, que es el motor que hemos comprado o hemos mandado a hacer, ¿okay? Así que vamos a pasar el tiempo. Eso va a tomar mucho tiempo. Tengo que viajar a Múnich ahora. Así que vamos a dejar eso. Me han pedido que participe en una carrera de turismo. Sería muy buena oportunidad de participar. Entonces ha ganado una que otra cosita ahí. Bueno, entonces tengo estos sponsors que fueron los que yo elegí. Y voy a seleccionar este, que es posición número 11, que me gustaría llegar a posición número 11 para lograr mi objetivo, por decir así, para lograr que me pague el sponsor. Si no, no me va a pagar nada. Me va a pagar una mierda, si no. Así que bueno, vamos a entrar en el tema de la carrera. Así que nada, tenemos momento previo, que es donde el auto al nivel de la pista. Yo no sabía nada de eso y estaba y corría y corría y corría y perdía todas las carreras. Nunca he ganado ninguna carrera porque nunca he ganado una carrera, pero he llegado a puestos mejores que otros, por decirlo así. Entonces, fíjense, él tiene información 15. O sea, refleja la cantidad de información que puede dar sobre una pista. Si su clasificación es alta, obtendrá más beneficios para la carrera. Tiene 15, tiene muy buena, muy muy buena. Entonces vamos a seleccionar qué auto va a utilizar. Tenemos Sol, ¿ok? Y aquí nos indica esto, que es muy importante, ¿ok? Tenemos que llevar
esto de una forma nivelada. No podemos irnos a un extremo o a otro extremo, por decirlo así. Y vamos a tener que ir, obviamente, probando para ver si es que estamos bien con eso, por lo menos. Pues eso está bien. Pero necesito llegar aún más. No quiero irme tan extremista, quiero. Lo voy a dejar ahí. Bueno, no sé cómo me vaya a ir con eso, la verdad. Una cosa así, voy a dejarlo ya. Esto es solamente probar, ¿eh? Aquí no existe que yo sepa o no sepa, no. Aquí es probar, se trata de eso. No hay otra cosa que no sea probar. Tienes que probar y si no pruebas, no hay forma de hacerlo. Entonces, vamos a probar y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tirarnos un poco menos, yo creo. Tal vez un poco más. Probablemente quisiera tirarme un poco más. Fíjense que yo muevo y esto cambia. Entonces lo voy a poner así y vamos a probar. Voy a cambiar las llantas igual. Se viene despejado un par de nubes, de nubecitas, pero participar en el entrenamiento. Yo voy a participar siempre en todos los entrenamientos porque aprender. Ok, habrá gente que se lo saltará. Yo no. Ya tenemos esto decidido. Voy a poner 9 vueltas, no me importa. Si en algún momento quiero entrar de vuelta, entro y cambio alguna pieza. Puedo entrar cuando yo quiera, así que no piensen de que porque le pongo 9 o 3 o 6, da lo mismo. Lo que hacen acá es solamente probar el auto y ver cómo se sienten. Ojo, abajito acá tenemos cómo se desempeña el conductor en la pista. Fíjense que Liao ya se ha desempeñado mucho mejor que Chu. Donde dice bajo, baja, baja. Este muestra la experiencia de los pilotos en la pista. Has clavado la carga. Muy buen trabajo. Ok, entonces las relaciones de cambio son perfectas. Hasta el momento estamos bien con lo que hemos elegido. Los dos te van a ir dando su opinión con respecto a lo que han deseado para el auto. Hay que estar atentos a lo que te dicen. El coche le. Entonces me dice que endurecer la superficie. Aquí. Entonces, voy a volver al box. Entonces, deberías quitar la carga aerodinámica del box también. Entonces, voy a entrar. Necesito un poco más de aceleración, me está diciendo también. Entonces, aerodinámico y aceleración, vamos a centrarnos en eso. Tengo que ver bien. Porque, ojo, lo que ellos dicen es lo que importa al final. No, ellos. Es lo que ellos dicen. Entonces, acá te va a tirar y te va a decir qué tal está todo lo que has hecho, o sea, los cambios que hiciste, o sea, no. Él quería. Esto yo lo veo bien. Pero podríamos tal vez. Tal vez, tal vez, tal vez. Tirarnos un poco más allá. Y
ponerle, él quería más velocidad, me acuerdo que dijo velocidad, pero aquí hay un dilema grave, porque claro, no. Algo de presión tiene que haber en las llantas. Y tampoco puedo. Vamos a hacer ese cambio, ¿ok? Y él quería velocidad. La verdad que al otro le cambié un montón de cosas. Si se dan cuenta, él está más contento con su auto, Chu. Pero me gustaría que el otro estuviera más contento, definitivamente. Entonces, voy a aumentar la velocidad. Y no. Ahí sí estoy yéndome a la shit motherfucker. Yo creo que ahí. Voy a probar con eso también. Entonces veamos. Veamos qué pasa. Qué es lo que sale de los cambios que he hecho. Él, si se dan cuenta, ya tiene una información, una experiencia con las reglas buenas, normal, o sea, eso es bueno, es normal, es bueno, para mí es bueno. El otro es más bajo aún, o sea, fíjense que está bajo todavía, no conoce tanto la pista, le va a costar un poco salir adelante, como que no va a entender mucho la cosa. Entonces no sé lo que ha hecho la carga enemiga, pero no ha soltado. Ok. Los dos tienen el mismo problema. La carga aerodinámica. Entonces voy a tener que ver qué es lo que pasó. El coche responde mucho mejor. Pero necesito ver la carga aerodinámica sí o sí. O sea, esto es muy importante, ojo, para el rendimiento del vehículo. Oh, esto está bueno ahí, así que no. Esto es muy importante para el rendimiento del vehículo dentro de la carrera, así que deberíamos conservar más o menos la posición que hemos tenido que hemos puesto. Fíjense que aquí se cambió un poco. Yo cambié ahí la carga aerodinámica. Y voy a ver qué onda este tipo también. Qué onda, porque también la carga aerodinámica parece que no. Por ejemplo, pobre, gasta pobre. Entonces, pareciera que él la tiene muy alta, así que se la voy a bajar un poco más allá. Quiero mantener eso en genial o en. Eso es genial. Quiero mantener eso en genial. Eso es genial. Esto acá me gustaría cambiarlo un poco. Tal vez bajarlo un poco más. No. Un poco. Eso es un cambio igual considerable dentro del vehículo. Vamos a ver qué onda. Entonces con esto vas, o sea, con esto es antes de la carrera. Él, por ejemplo, ya está en experiencia con reglaje alta. Es súper bueno. Él ya está normal, no está tan mal tampoco. No son tan malos conductores, pero este joven es mucho mejor. O sea, tiene mucha experiencia o es muy capaz de trabajar. Bueno, ahí está, bueno. Genial, bueno, el pobre acá está genial, bueno y bueno. No nos fue tan mal tampoco en la decisión que tuvimos que tomar con respecto
a los cambios en el este tema para la carrera, ¿no? Pero la velocidad quedó pobre, así que probablemente vamos a tratar de hacer un cambio. Yo voy a tratar de hacer un cambio de configuración de vehículo. En esto fue pobre. Entonces podría mantenerme. Yo solo bajé. Ok. Quiero mantener ese genial. Pero quiero mantener genial, o sea, no lo quiero perder. Vamos a poner velocidad. Y el bueno lo voy a dejar como está, no lo quiero tocar. Va a estar nublado, voy a usar neumáticos totalmente normales. No voy a usar otro tipo de neumáticos. Y eso lleno. Y acá esto está perfecto. Lo que sí, neumáticos normales también. Experiencia, esto se tiene con el tiempo. Neumáticos medios, incrementa el rendimiento, reglaje, recarrera, incrementa el incremento. Y los dos pilotos pueden tener las cosas por ahora, componentes del mecanismo que aún no los tengo, así que da lo mismo. Se los pongo los dos. Eso es muy importante ponerlo, chicos. Si no lo ponen, van a cometer un error. Yo no sé cuánto dura, pero son 31 vueltas. Ojalá que nos dure más de 10 minutos. No lo sé. O son 29 vueltas. Vamos a adelantar el tiempo. Voy a partir normal. Estamos partiendo en número 1. O sea, puesto número 1. Y Chu está 10. O 9. Pero Liao, claro que no me dice nada importante, pero Liao, que es joven, tiene 17 años, tiene un muy buen desempeño, la verdad. Entonces la vuelta más rápida la hizo ella, o sea, la que va a segundo lugar. Un poco ilógico porque va a segundo lugar, yo debería haber hecho la primera vuelta más rápida. Pero bueno, es parte de, ¿no? Y Chu ha bajado a puesto nivel 20. Así que Chu no va tan bien. ¿Por qué va tan mal? No lo sé. Va súper mal ahí atrás. Nosotros hemos tomado una distancia más o menos decente en la carrera. Habíamos dicho que tengo que llegar puesto 11. Por ahora estoy cumpliendo el objetivo. Toma eso, idiota. Ok, bueno. Les cuento, aquí hay cosas importantes. Estos son los desgastes de las ruedas, esto es el combustible. Hay que tratar de meterse en los boxes cuando realmente sea necesario. Las condiciones, estas son las condiciones de los vehículos en sí, que están en muy buenas condiciones por ahora. Y acá también están muy buenas condiciones. Entonces por ahora hay que esperar y tratar de mantenerlos adelante. En algún momento igual tendremos que entrar a un box. Entonces me dicen los neumáticos están fríos. Puedo meter como que hace una acelerada. No quiero meter una acelerada. Quiero mantenerme aún. Tengo 7. Tengo para 7 vueltas de combustible. Y vamos en la quinta vuelta recién. Así que no. No sé. No me interesa gastar mis neumáticos en absoluto. Quiero agarrar un poco de distancia. Muchos de ellos se van a meter a los boxes. Y yo no, yo voy a seguir adelante durante 6 vueltas más. Y a mí me da, eso me da ventaja porque si el segundo se mete al box, yo voy a sacar la ventaja probablemente a él. Él tiene las llantas más gastadas que yo. Él tiene otro tipo de llantas, él tiene llantas de velocidad. Yo tengo llantas normales que duran entre 10 a 12 vueltas. Probablemente eso es lo que duran.
Las de él duran de, creo que de 5 a 7 vueltas. Y la verdad que el Liao no va nada mal. O sea, el Liao va a primer lugar. Se ha mantenido toda la carrera hasta el momento. Vamos 7 vueltas. Y Chu va 10 vueltas. O sea, van en puesto número 10, que tampoco es nada mal. Y si se dan cuenta, entró al box la chica esta. O no, no, no ha entrado al box. Se quedó atrás nada más. Se queda atrás, pareciera que se queda atrás. Y yo voy liderando la carrera con amplitud. Me quedan todavía cuatro vueltas disponibles con el combustible que tengo, así que no estoy nada mal. Y si se dan cuenta, Nick Chu se pone en posición número 2 tras adelante del rival. ¿Por qué? Porque todos entraron al box y nosotros seguimos dando vueltas porque tenemos otro tipo de llantas que hacen que duremos más tiempo, obviamente. Pero en algún momento igual tenemos que entrar al box, o sea, no es que no vamos a entrar, vamos a entrar sí o sí. En tres vueltas tenemos que entrar sí o sí. Entonces probablemente ya sea una buena opción empezar a entrar al box y pensar en revisar un poco las piezas que tenemos. Esas piezas no las veo nada mal, por lo menos por ahora. Tienen mucha durabilidad. Esto tiene un 33%, así que probablemente lo voy a reparar. Me voy a demorar bastante más, o sea, al hacer este cambio, que son 28 segundos. Pero lo necesito hacer, o sea, es algo que por ahora, como agarré un poco de ventaja, lo voy a tomar. Y quiero revisar igual a él sus piezas. Él está súper bien de piezas, así que solamente le vamos a dar combustible y le vamos a cambiar las llantas. Y también va a entrar al box. Posiblemente a él lo pasen. Yo creo que a Liao no lo van a pasar. Con los segundos que tiene, yo creo que tranquilamente puede entrar al box y salir en primer lugar. Me encanta la jugabilidad del juego. Me encanta la profesionalidad que hizo Sega con esto. O sea, realmente se tomó el tiempo y lo hizo genial. Ultramente genial. Entonces ya salió Liao. Entonces ahora ya mejoró. Si se dan cuenta, el motor va mucho mejor. O sea. Y eso quiere decir de que, oh, bueno, obviamente vamos a bajar en puestos porque tuvimos que entrar al box y perdimos segundos en el box. Pero también mejoramos y ya tenemos para 11 vueltas más. O sea, eso quiere decir que son 22, 11 y 11 son 22. Tenemos hasta la vuelta 22. Y eso es lo mejor, ¿no? O sea, mantenernos lo mayor posible, creo yo. Y probablemente ellos van a tener que entrar antes que yo al box, porque yo decidí entrar después, así que no. No habría problema. Por ahora todavía estamos cumpliendo con el objetivo. El objetivo era 11. Y estamos 7, así que no estamos nada mal. Y Liao maneja muy bien. O sea, me tocó un tipo muy bueno, con mucha capacidad, un joven de 17 años que tiene mucha, mucha capacidad. Probablemente nos pasemos en el tiempo del video, chicos, porque no voy a cortar la carrera, o sea, voy a terminar la carrera sí o sí, y van a ser más de 30 minutos de video. Pero bueno, es parte del juego y queremos que ustedes vean la carrera completa. Yo quiero que la vean completa y no una parte, ¿no? Y que después te les ponga otro video. No, pues prefiero que vean la carrera completa. Ya pasó eso en el video anterior por un tema de tiempo. Así que esta vez lo vamos a evitar. Entonces tenemos. No estamos usando una estrategia ofensiva porque por ahora no lo necesitamos. Las estrategias se ven acá si se dan cuenta. O sea, yo la podría poner, pero no vale la pena. Simple y llanamente nos vamos a mantener en una estrategia normal. Porque en esta situación no nos importa tanto llegar o acelerar para adelantar el primer lugar, ya que igual se le van a acabar las ruedas dentro de muy poco. Así que no va a entrar al box y probablemente vamos a quedar primero.
Entonces, Chavo es el que más está conversando en este momento, si se dan cuenta, el tipo está que habla mucho. Y a ver, vamos a ver mi voz. Y bueno, pero va puesto número 3 igual, no va tan mal. Yo voy segundo. Yo aún no entro al box y todavía no voy a entrar al box. Yo que es que obviamente quedé segundo porque entraron al box a hacer un cambio. Yo creo que en la vuelta 20 más o menos voy a entrar, o 21. Quisiera. Ya está entrando el primer puesto, o sea, ya entró el primer puesto al box. Está saliendo recién. Yo lo acabo de pasar. Quisiera agarrar un poco más ¿cómo se llama? Aquí estamos con un problema de motor, ¿ok? Y eso es tiempo que no quiero perder por ahora. O sea, tengo que arreglarlo sí o sí. Lo voy a tener que arreglar sí o sí, pero por ahora no. Voy a esperar un poco más todavía. Voy a esperar un poco más. Voy a esperar por lo menos una vuelta más. Voy a tener que arreglarlo sí o sí. Pero no puedo, o sea, a ver, mi idea es entrar, si yo tengo 12 galones en el 20, ya con el 20 ya podría tirarme ya a cambiar ruedas y a llenar combustible nuevamente. Son 9, ya tendríamos para poder picar si es que quisiéramos y a reparar. Sí o sí voy a tener que hacerlo. Son 28 segundos que tengo que hacerlo, sí o sí. Y aquí es lo mismo, chicos. La diferencia es que él las piezas las tiene mucho mejor. Se preguntarán, si se preguntan por qué esa pieza nos ha causado problemas dos veces, es porque es una pieza nueva que le hemos creado nosotros. Y obviamente no tiene tanta fiabilidad, es una pieza que está recién tomando consistencia, por decirlo de alguna forma. Entonces, obviamente no es una gran pieza, ¿no? Pero bueno, es parte de. Me van a pasar seguramente, claro que sí, me van a pasar. Pero ya saliendo, voy a poder remontar. Ya tengo el motor bien. Y con esto ya no hago más cambios. Simple y llanamente termino la carrera con este tipo, ¿no? Entonces me dicen, tengo combustible de sobra. Vamos a gastar un poco más de combustible. Por ahora no. No le voy a hacer caso. Por ahora vamos a dejar todo tal como está. Tenemos que llegar, obviamente, no 13, tenemos que llegar 11. Si podemos llegar en un puesto mejor, mejor aún. La idea es pasar a este tipo y estamos consumiendo combustible un poco más de lo normal porque está en alta. Pero veo que los neumáticos de los otros tipos se están gastando bastante rápido, entonces probablemente no sé si entren al box, la verdad, o no. Yo tengo todavía mucho combustible, mucha rueda, o sea que no. Él entró al box y si se dan cuenta yo quedé 11. En este puesto yo cumplo con las expectativas de mi sponsor. Fíjense las piezas como están. Voy a actuar. Él está muy mal de todas maneras. No. Él no va a remontar. O sea, yo al que no puedo parar es
a mi pieza clave, que es él. Aquí a él no lo puedo cambiar, o sea, él tiene que aguantar hasta el final. No hay forma de que yo cambie nada. 6, 7, 8, 9. Me quedan 4 vueltas. No quiero todavía tirarme con una condición más alta. Voy a desgastar los neumáticos. Vamos a forzar a la mierda. Vamos a forzar un poco las cosas. Queda poco. Si esfuerzo, puedo llegar con un mejor puesto. Y lo mismo para él. Voy a forzar. No hay importancia alguna si esfuerzo en este momento. Pero si él tira alguna falla en alguna parte del auto, no voy a poder meterlo al box. Porque ya no tengo el tiempo de nada. O sea, tengo que preocuparme de pasar a los que más pueda pasar. Y eso es todo. Si puedo llegar séptimo, mejor. Sí, yo sé que el coche está cada vez peor. Probablemente vas a llegar a rojo, pero no puedo hacer nada. Tengo que esperar a que esto termine de una buena forma. Ese auto está peor que el mío, fíjense. Ese auto tiene un signo de exclamación rojo. Eso quiere decir de que su auto está en estado deplorables. Así que yo lo voy a pasar prácticamente, si me dejan. Miren, dos autos en estado deplorable. Déjenme pasarlo, por favor. Pasa, amigo. Estoy octavo, estoy dando con la estrategia más chunga de todas. Voy a pasar séptimo. Vamos. Esta es la última vuelta, así que o paso. Tengo que, vamos, por favor. Ya vamos, están todos muy juntos. Estoy en puesto número 6. Puesto número 7. Puesto número 7. Puesto número 7. No está tan mal. El otro chico llegó puesto 19. Muy malo, pero cumplimos con un objetivo, con uno de nuestros conductores. Así que estamos bien. 7 no está mal. La verdad que está súper bien para la primera o la segunda carrera, porque esta es la carrera que más cuenta en realidad. No es la primera, esta es la carrera más importante por ahora. Entonces vamos a ver esto y vamos a acabar con el episodio de hoy. Estamos séptimo lugar. No estamos tan mal, la verdad. Entonces nadie habla de nosotros, así que acá. Pero eso no hay que ver. Seguimos con el sponsor. Vamos a nos van a dar un con el sponsor. Igual es difícil llegar a ese puesto, en serio. O sea, sinceramente, séptimo. Él no está satisfecho, claro que no está, porque obviamente, pero igual gana experiencia, o sea. Y él sí está 100% en la moral, el 79, y cambios ha subido 5%, él ha bajado en un 12%, que es malísimo, pero bueno. Perfecto, me gusta cuando generas tanto ingreso. Entonces hemos ganado 700.000 euros. Yo pensé que eran dólares, pero está en euros. Y chicos, eso va a ser por el día de hoy, la verdad. Y Lao está 14 en el puesto de los pilotos. Y no está tan mal. Así que eso, ya saben chicos, suscríbanse, déjenme likes, comenten bajo el video. Ya saben que si les gusta el canal, espárzanlo por todos lados. Y ayúdenme a crecer. Así que nada chicos, eso más que todo, los veo pronto, cuídense y ya en un próximo episodio veremos lo que viene, cuídense.